The Good Dinosaur, una película que narra una gran aventura de un dinosaurio llamado Arlo, el Rey León. Una película que narra una gran aventura de un león llamado Simba en la transición para ser rey. Pues estas dos películas que muestran el avance de la animación, muchas personas quien analizaron estas dos concluyen que la historia de un gran dinosaurio es una adaptación a la película de Disney, El Rey León, así que tienen la misma historia. Aquí van las razones. Ambos padres están en el nacimiento del protagonista. En un gran dinosaurio, los dos padres contemplan este suceso, al igual que en El Rey León, a la excepción que el tucán le avisa a Mufasa que su hijo nació, pero lo contempla. Son escenas casi parecidas. Ambos tienen una escena muy parecida, y es que apuntan hacia un lugar hecho de rocas. En El Rey León es obvio, y en El Gran Dinosaurio es una gran montaña. Cuando los protagonistas están pequeños, ambos padres le dan consejos en su vida diaria para que los pongan en práctica. En ambas películas tienen una conversación en la noche. Curiosamente, estos se divierten y siempre terminan contemplando la luz del cielo o las estrellas. En ambas películas, los padres de los protagonistas mueren. En Un Gran Dinosaurio, lo mata una gran corriente de agua provocada por la lluvia. Y en El Rey León, Mufasa muere por salvar a su hijo y fue por una gran manada de animales corriendo, muriendo así pisoteados por ellos. Ambos protagonistas son llevados por la vida a lugares lejos de su casa, Simba a un lugar desértico y Arlo a un lugar muy lejos de donde vive su familia. Ambos protagonistas lo salvan un amigo. En Un Gran Dinosaurio fue Spot quien lo ayudó a sacar su pie de la roca. En la película El Rey León, Timón y Pumba ayudan a Simba a espantar a los guajolotes. Curiosamente, estos amigos intentan darle de comer a los protagonistas y en ambas ocasiones le dan insectos de comida, con diferencia que Arlo no lo hace, pero Simba sí. En ambos casos, el protagonista se enfrenta a tres villanos que es un grupo. Un gran dinosaurio sucede con tres dinosaurios hambrientos, y en El Rey León sucede con las hienas. Y como dato curioso, el director basó estos personajes en Un Gran Dinosaurio en las hienas del Rey León. En ambas ocasiones, ambos protagonistas se vuelven muy fuertes y pueden protegerse por sí mismos de los villanos en la película, Arlo con los tres dinosaurios y Mufasa con las hienas. Esta para mí es la mejor. En ambas películas, ven el fantasma de su padre o bien ven una visión de su padre quien le dice qué tienen que hacer con su vida y estos desaparecen. En ambas ocasiones, nuestro protagonista llega en donde su familia para así estar juntos de nuevo y vivir felices por siempre. Bueno, eso no, pero no hay que negar que en ambas películas tienen muchas razones para que esta teoría sea muy cierta. Dime tu opinión en la caja de comentarios. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.